Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos, el programa que se dedica a acercarse a la producción. Y ustedes saben muy bien que uno de los renglones en los que el Paraguay está sobresaliendo a nivel mundial es en el de la carne bovina, que ha tenido un desarrollo increíble en los últimos 15 o 20 años, al punto de que en este momento nos codeamos con los grandes productores y los productores de gran calidad. Y precisamente para hablar de este tema estamos en compañía del abogado Manuel Rodríguez Ferrer, él es presidente de la Asociación Nacional de Criadores del Nelore. Asociación Paraguaya. La Asociación Paraguaya de Criadores del Nelore. Y que creo que este año tienen una fiesta muy importante, una celebración importante, ¿verdad? Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Cristian. Mi respeto a la teleaudiencia. Es así como estás adelantando. La Asociación Paraguaya de Criadores del Nelore, a quien represento, está celebrando este año 2015 sus bodas de oro. 50 años de vida institucional contados desde el año 1965, el año en que fue fundada como la asociación que aglutina y que agremia a todos los productores neloristas de nuestro país. Uh-huh. Haciendo una breve síntesis de estos 50 años de vida institucional que a nosotros como productores paraguayos, como neloristas, como una gran familia de trabajo, de esfuerzo, nos llena de orgullo y de satisfacción poder estar celebrando hoy 50 años de vida institucional. Es una asociación importante dentro de lo que significa la ganadería nacional, una de las pioneras y una institución que siempre ha estado en la vanguardia, abriendo nuevos caminos, explorando la mejor tecnología y creciendo como asociación, invirtiendo en la gente, en los técnicos, para crear realmente un gremio que favorezca a la producción nacional en general y a la producción nelorista en particular. La Nelore es raza de qué origen, ¿De dónde viene? Bien, la raza Nelore proviene de la India, de una zona llamada Ongole, que fue importada desde la India al Brasil originariamente por alrededor de los primeros años del siglo pasado. Desde el Brasil fue introducida al Paraguay y creando una genética anelorada en sus primeros tiempos allá por la década de 1920. Esa influencia del Nelore brasilero fue creciendo. Fueron recibiendo animales los campos del Paraguay, fue introducido en la zona de Casapá, había un doctor Nicolás Arúbica ya por 1925, fue uno de los pioneros, me contaba uno de los descendientes, hoy ya no sé, nieto o bisnieto del doctor Sarubi, que él era un eminente cirujano y que había tratado a algunas personas en el Brasil que le habían pagado sus honorarios en símbolo de gratitud con unos animales Nelore que fueron los primeros en ser importados desde el Brasil al Paraguay. Uh-huh. Y esa raza, por sus cualidades de adaptación, de rusticidad, se fue adaptando, valga la redundancia, muy bien a nuestro país, a nuestro clima tropical o subtropical. Y así, con el correr del tiempo, fue creciendo esta influencia del Nelore brasilero en zonas del Paraguay, en las zonas de Amambay, de Concepción, y así ganando territorio nacional. En la década de 1950, el don Manuel Ferreira introdujo los primeros Nelore puros de pedigree, compró inclusive el famoso toro Éculo, que fue gran campeón de Uberaba en la década del 50, junto con otra tropa de animales que componían alrededor de un grupo de 50, 60 animales registrados. En un arreo que duró 6 meses, llegaron los primeros Nelore registrados al Paraguay. Así mismo. Hoy tenemos el caso que en 4 horas despegan desde el aeropuerto de Ciudad del Este o de Mingaguazú y están en Guayaquil, ¿verdad? Valga el ejemplo y la comparación. ¿Qué hace que el Nelore sea tan apetecible? Es decir, ¿por qué tuvo tanto éxito en el Paraguay? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en toda esos primeros años, en todos los primeros 50 años del siglo pasado, existía un ganado tipo criollo paraguayo, con mucha influencia de algunas razas británicas, europeas,
que precisamente no le estaban brindando una adaptación para el duro campo del Paraguay, tanto campos secos como campos húmedos en determinadas zonas, que nuestros climas no son fáciles. Y ese ganado no supo adaptarse o no supo llenar las expectativas de producción quizás. Y con la influencia, con la difusión de la raza Nelor, de las razas cebuinas, inclusive está la raza Brahman también, ese ganado criollo paraguayo fue ganando adaptación, fue ganando rusticidad y por supuesto empezó a producir. Pasamos de una ganadería familiar primitiva a ir intercambiando y creciendo genéticamente, lo que ayudó a producir, a crecer en términos de eficiencia ganadera. A su vez, la aplicación de nuevas tecnologías ya en los últimos 20 o 30 años y, por supuesto, el mejoramiento genético, cuyo epicentro, cuyo núcleo justamente nace y se desarrolla a partir del trabajo técnico que desarrollan las asociaciones, los gremios de criadores, de asociaciones de criadores. Estas asociaciones como la Nelor, la Brahman, la Brangus, la Braford, son realmente los núcleos genéticos de la mejor genética de todo el proceso de selección y de mejoramiento genético del Paraguay. Y el Nelor como raza cebuina, el cebú es para aquella gente que no entiende, es la raza que mantiene esa jiba, ¿verdad? Uh-huh. En el lomo del animal está, o sea, empieza con la jiba. Blanco. Es un animal, sí, blanco, gris, de tonos grises, pero básicamente blanco. Es un animal que se caracteriza por su adaptación y su rusticidad, ¿verdad? Uh-huh. Y también el Nelor tiene algunas características que lo hacen muy funcional al Paraguay. Es un animal que brinda mucha, en sus hembras, ofrece mucha fertilidad. Una vaca Nelor te da un ternero por año. Es una vaca celosa a su ternero, cuida a su ternero. Una vaca que protege mucho, es muy intuitiva en relación a su cría. Inclusive desarrolla mecanismos de defensa en protección a ese animal que está naciendo, que está creciendo. Lo que lo hace muy eficiente, ¿verdad? Porque es una vaca que al cuidar su ternero, ese ternero va creciendo y a la larga es un ternero que va desarrollándose y bueno, al cabo de unos pocos meses es un ternero que se autosustenta, ¿verdad? Y lo mismo la parte de rendimiento en los novillos, son animales muy rendidores, en promedio rinden 1, 2, hasta 3% más que un novillo de otras razas o de otros orígenes puros, ¿verdad? Y a la vez permite que la cría del Nelor sea desarrollada tanto en su forma pura y también es una opción muy válida para los cruzamientos y obtener los sintéticos, que serían el Brangus o el Braford, con las cruzas de animales taurinos o de origen europeo como el Angus o el Hereford. Con el abogado Manuel Rodríguez, presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore, vamos a la pausa, volvemos enseguida y hablamos de operaciones de exportación y increíbles operativos de envío de animales de alto valor genético vía aérea. Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, gracias por continuar en nuestra compañía. Nosotros con la presencia del abogado Manuel Rodríguez, presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore. Una raza que nos estaba explicando en el bloque anterior sus características, sus bondades. Llegar a eso no habrá sido fácil precisamente, ni producto de la casualidad, ¿verdad? Llegar a un tipo de animal que tenga unas determinadas prestaciones. No, por supuesto, Cristian, eso significa muchos años de trabajo, de dedicación y de mucha voluntad de los productores en conseguir un mejoramiento genético. Si uno observa la fotografía de los primeros Nelor que arribaron al país o de los primeros Nelor de origen indiano a lo que es el Nelor actual, uno realmente no puede creer cómo se ha desarrollado todo ese proceso. Realmente los últimos 20 o 25 años en beneficio de la raza, la misma sufrió una transformación radical en sus conceptos de productividad. Gracias a este mejoramiento genético y a la aplicación de rigurosos criterios de selección,
con mucha influencia justamente de la asociación a través de su comisión técnica y en jornadas de charlas, de explicaciones y de trabajo de técnico ganadero, se ha podido influir en los productores en la conformación de un nuevo Nelor, con un nuevo biotipo Nelor. El biotipo actual de Nelor ofrece, por sobre características raciales, ofrece características carniceras, es decir, características económicas, que es lo que produce realmente, ¿verdad? Es un animal que hoy sobresale por su productividad, por su conformación muscular, por su conformación carnicera, por la precocidad en términos de determinación, a su vez también en la precocidad sexual, que permite tener reproducir animales a edad más joven, y también en términos de fertilidad, que siempre fue una virtud de la raza y la que mantiene, inclusive está mejorando actualmente. Entonces tenemos hoy un animal Nelor con un frame intermedio, mucho más apto y mucho más productivo en función a los campos y a los sistemas de producción del Paraguay. ¿Cuánto tiempo les lleva terminar un novillo para exportación o para faena? Bueno, eso depende mucho del tratamiento nutricional que reciba ese animal. Pero hablando en términos promedios, hoy tenemos en zonas del Chaco, con una buena pastura de Gatón Panic, tenemos novillos terminados Nelor entre 22, 24, 28 meses, con 450, 460 kilos, que son niveles de terminación óptimos, e inclusive eso puede mejorar con alguna ayuda, algún suplemento nutricional, con la colaboración de algún suplemento nutricional o con sistemas de confinamiento. Tenemos productores que están terminando novillos con 16, 18 meses y con una carne de excelente calidad que es apreciada y valorada a nivel mundial. En el Paraguay el confinamiento prácticamente, o sea, es muy, muy limitado, muy pequeño, ¿verdad? Es decir, sí, explica primero en qué consiste el confinamiento. Bueno, el sistema de confinamiento, existen varios sistemas, ¿verdad? Pero está creciendo mucho en el Paraguay por la relación del precio de los granos. Hoy permite al productor adquirir los granos, maíz y otros tipos de balanceado e inclusive otros tipos de sistema de confinamiento que ayudan al proceso de terminación, a una mejor terminación y también a una terminación más rápida. De eso estamos hablando, de una carne más suave también y producida en, digamos, en condiciones económicamente más convenientes. Son suplementos adicionales a la terminación a pasto, ¿verdad? Pero eso todavía está creciendo, pero no es la mayoría. O sea, el sistema todavía sigue siendo extensivo, a pasto 100%, y con la colaboración en determinadas etapas del crecimiento del animal, la colaboración de estos suplementos nutricionales. Bien, volvemos enseguida con el abogado Manuel Rodríguez, presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore, y vamos a hablar del tema que habíamos dejado pendiente, la exportación vía aérea, pero también esta búsqueda de la carne natural del Paraguay. Vamos a ver qué explicaciones tenemos al respecto. Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía. Hoy con el abogado Manuel Rodríguez, presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore, y hablando de varios temas. Uno de ellos, en este momento, ¿qué peso tiene la ganadería sobre la economía total del país? Bueno, bien sabemos que nuestro país es eminentemente agropecuario. Podemos estar orgullosos que la cadena ganadera implica alrededor del 12% del Producto Interno Bruto. Esta cadena ganadera está distribuida desde la producción ganadera en general, el comercio, el transporte, los servicios y las finanzas relacionadas a la actividad ganadera. Y a su vez esto representa la ocupación de aproximadamente el 10% de la población económicamente activa. Es un número muy importante, lo que significa que toda esa producción ganadera de una u otra forma permea a un nivel transversal en diferentes capas sociales y económicas,
beneficiando el desarrollo de todo un pueblo, no solamente del ganadero conocido como ganadero en sí, ¿verdad? O sea, se traslada y beneficia a toda una cadena que se va multiplicando y se ve también beneficiada por esa actividad. Es importante resaltar, Cristian, que existen alrededor de 140.000 productores ganaderos en todo el país. De estos 140.000 productores ganaderos, 75.000 de ellos tienen menos de 10 cabezas. Son pequeños productores. Son pequeños productores que se ven beneficiados por todo este sistema ganadero que implica muchos sacrificios, pero que también trae beneficios para todo el país. Vale destacar, como siempre se suele decir, que el paraguayo en ese sentido ahorra en vacas. Ese campesino que tiene una, dos o tres cabezas, su ahorro está en la vaca. Tiene una urgencia y vende la vaca. Tiene, de una forma inmediata puede conseguir y hacerse de dinero. Esa vaca produce leche. Quizás esa leche es la que le está dando hoy a sus hijos. Y el día que esa vaca vuelva a tener un ternero, él creció en su patrimonio y sigue creciendo ahorrando. Entonces, cuando hablamos de producción ganadera, tenemos que también incluir a todo este sistema de producción que tiene vigencia en forma real y palpable en nuestro país. Claro. Que si no lo hiciera, serían 70.000 familias que estarían buscando un espacio en las ciudades. Un espacio en la ciudad, 75.000 familias sin una caja de ahorro directa, claro, y con mucho más urgencias que las que probablemente tienen, ¿verdad? Uh-huh. Háblanos de la exportación vía aérea a Ecuador de carne de animales en pie. Hace poco creo que se hizo una degustación allí de carne paraguaya, se quedaron fascinados, me contaban. Así mismo. ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, no es un camino fácil, tampoco fue fácil esta exportación, tiene sus trabas, tiene sus complicaciones, pero creo que es un motivo más que valedero para que como paraguayos nos sintamos verdaderamente orgullosos y realmente felices de poder llegar a niveles que hace 20, 30 años jamás imaginábamos. Hoy el producto paraguayo, la carne paraguaya, tiene una marca propia, tiene un peso específico importante en todo el mundo. Somos los quinto exportadores mundiales de carne, ya por detrás de grandes potencias como Estados Unidos, Brasil, India, Australia. Y después estamos nosotros, ¿verdad? Entonces eso nos tiene que llenar de orgullo en un mundo tan competitivo donde algo que se hace en el Paraguay, que es realmente made in Paraguay, se destaque y sobresalga a nivel mundial. Y esto no fue fácil, ¿verdad? Esto es, hay que reconocer al sector privado, pero también reconocer al sector público. Creo que es un ejemplo concreto, real, de que las alianzas público-privadas, bien manejadas, inclusive con dificultades, ¿verdad?, con obstáculos, pueden mejorar el sector al que están, a partir del cual se trabajan, ¿verdad? En este caso, la ganadería. Senaxa hace su trabajo, la Asociación Rural y los ganaderos paraguayos hacen su trabajo, y creo que esta unión de fuerzas públicos y privadas ayudan a posicionar y a resaltar un producto netamente paraguayo que ya es una marca propia del país. Uh-huh. Y como broche de oro tuvimos la oportunidad de ser reconocidos también, no solamente ya por la carne, sino por la genética, que es algo que va mucho más allá de un producto como puede ser un kilo o dos kilos de una tapa, de una costilla, de una rabadilla, ¿verdad? Al exportar genética, nosotros estamos exportando conocimiento. Claro, ¿verdad? Desarrollo, innovación, de todo. Así como el alemán puede estar orgulloso de sus automóviles, el suizo de los relojes, el paraguayo debería estar orgulloso de su ganadería. ¿Por qué? Porque para que alguien venga a comprar tu genética, significa que realmente tenés algo superior, algo que a partir de la misma se puede hacer un mejoramiento en otro país. Porque estamos hablando de animales que fueron a cumplir una política de repoblamiento de un hato bovino, en este caso específico en el Ecuador. Es un reconocimiento expreso a la calidad y a la alta genética que hoy está manejando nuestro país para convertirse en un productor mundial reconocido y muy apetecible por los mercados más exigentes del mundo. La marca Carne Natural del Paraguay, detrás de la cual se está trabajando también en una alianza público-privada, ¿qué beneficios nos traería?
y que es un producto premium, ¿verdad? Es un producto que no se encuentra en la mayoría de los países productores de carne, justamente por las cualidades o por la forma de producir en el país. Tenemos una ganadería extensiva o semi-extensiva, gran parte a pasto, donde estamos libres del síndrome de la vaca loca, por ejemplo, y tenemos condiciones para ofrecer un producto netamente natural, certificadamente de origen natural, que distingue a otras formas de producción que existen en otros países, como Estados Unidos, Australia. Y bueno, eso nos diferencia y nos da una cualidad diferente en nuestro producto final, que es la carne. Nos decían hace un tiempito acá en este mismo programa que no implica necesariamente que la carne natural del proveedor vaya a tener una cotización mayor o mucho más cara, sino que lo que hace es consolidar mercados que en este momento tienen un nivel de exigencia en calidad y en inocuidad muy altos. Lógico, el mundo demanda carne y sectores específicos del mundo occidental, inclusive ya hoy del Oriente, están exigiendo determinados patrones de calidad. Para cumplir con esos cánones y esas exigencias de calidad, hay que estar a la vanguardia y hay que producir lo que se demanda. Y al demandarse calidad, la carne de calidad es la carne natural. Y eso tiene el Paraguay, y de eso nos podemos sentir orgullosos y estar comprometidos en seguir desarrollando, en seguir mejorando aún lo que se está haciendo y poder seguir concretando nuevos mercados. Y por supuesto, trayendo de una u otra forma beneficios para la producción nacional. Nelore está en ese camino, en etapas, por ejemplo, próximas, ¿qué sería? ¿En qué está comprometido? El Nelore está comprometido en la producción del país, es una raza base para cualquier proyecto ganadero, ya sea para ser utilizada en forma pura o para una base de cruzamientos, muy utilizada actualmente en el Paraguay. Y también produce carne. Nosotros hoy estamos contando con la carne Nelore en un convenio con la firma JBS, que es el frigorífico, la mayor cadena frigorífica del mundo, quinta productora mundial de alimentos. Y bueno, estamos enmarcados dentro de ese convenio, justamente logrado a partir de este año, ofreciendo una carne certificada. Manuel, gracias por tu visita. Hacía rato que la estábamos esperando. Felicitaciones a los criadores Nelore. 50 años de trabajo y 50 años de agremiación no son pocos. No son pocos. Es un orgullo poder hoy dirigir los destinos de esta asociación en compañía de mucha gente joven, de gente que descendemos de antiguos neloristas y que estamos comprometidos en transmitir también esa pasión, ese amor que tenemos a nuestra raza, a nuestros hijos. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa Tierra TV. Aquí, en este mismo espacio. Hasta entonces. Fue una realización de Alicante.